Pues bienvenidos a todos. Le voy a dar la palabra a Noelia Curbelo, que es el representante de Vinter, en este caso directora de Relaciones Institucionales de Vinter. También nos acompaña Mila, directora de Canarias Viaja, Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo Insular de La Palma, y Raquel Rebollo Morera, consejera de Turismo. En primer lugar, tendrá la palabra Noelia Curbelo, que hablará para darle la bienvenida en nombre de Vinter, y a continuación el presidente del Cabildo, y finalizará la consejera. A continuación de la presentación que hagan mis compañeros, lo que se busca de este encuentro es una intermediación con todas las personas que están aquí en representación de las entidades, de la prensa y del sector empresarial y social de distintos ámbitos. Así que nada, sin más dilación, le doy la palabra a Noelia Curbelo. Buenas noches a todos, ya está cayendo el sol. Gracias por venir. Yo la verdad que lo siento, y en la calle nos lo están transmitiendo así, que cuando estamos los canarios aquí hay algo distinto. Es como una cara, ¿no?, de ilusión, de ganas, entusiasmo. Y bueno, nosotros desde Vinter lo que estamos haciendo es eso, promocionar Canarias, promocionar La Palma. Hoy es un día súper especial que queremos celebrarlo con Sergio, con Raquel y con todos ustedes. Y nada, estamos trayendo el modo canario aquí y la gente lo está cogiendo súper bien. Estamos muy contentos y nada, esperamos que esto funcione, porque nos viene bien a todos, ¿no? Al final, la dinamización cultural, económica, todo eso, lo que podemos traer a Canarias para que podamos seguir avanzando, es importante para todos. Así que gracias, gracias por el apoyo. Yo creo que entre todos lo podemos conseguir. Bueno, gracias, Noelia. Yo hablaría de acento canario, que está de moda esa expresión últimamente. Y bueno, lo primero que quiero es saludarles a todos, a los representantes empresariales, a la prensa, a representantes de otro tipo de colectivos, a el resto de personas que nos acompañan hoy aquí. Y en primer lugar, o en segundo lugar, dar las gracias a Vinter Canarias, a Canarias Viaja también, por esto, por la sensibilidad que siempre han tenido con la isla de La Palma. Vinter y La Palma tienen una relación de hace muchos años, hace tantos años, tantos como 35 creo. La relación empezaba con ese transporte de usuarios que iban a médicos, que iban a arreglar cosas a otras islas. Y yo he tenido la oportunidad, a partir del año 2021, un año extraordinario para la isla de La Palma, comprobar que esa relación va más allá de una relación empresarial, de un interés económico, y que tiene que ver mucho con el corazón. Y eso lo quiero agradecer de forma personal. Y a partir del 7 de septiembre del año pasado, del año 23, pues también queríamos empezar otra hoja de ruta, una nueva hoja de ruta de esa relación de Vinter Canarias con la isla de La Palma, y en el que tuvimos un encuentro con el presidente, con el señor Rodolfo Núñez, y con varias personas que representaban a la empresa. Y bueno, pues en aquella ocasión viajamos también en algunos representantes del Cabildo Insular de La Palma, y bueno, marcábamos unos ítems como objetivos a conseguir que en el día de hoy se empiezan a plasmar. Yo creo que, bueno, no en el día de hoy, sino en Fitur, con el marco, en la firma de ese convenio en el que se recogían algunas cuestiones como lo que hoy venimos a disfrutar aquí, ¿no? El nombre de un avión de Vinter con la isla de La Palma. Eso no es una cuestión baladí. Hay muchísimos nombres de aviones, pero en este caso yo quiero relacionar ese amor, esa relación especial de Vinter con la isla de La Palma, con ese nombramiento, y que nos posiciona, que nos ayuda, que en este momento extraordinario hace que la isla de La Palma esté permanentemente en esta ciudad, y que yo espero también, en el marco de ese convenio, que además nos ha aportado más plazas, más posibilidades, más de 1.100.000 plazas en este año, pues que nos permita conectarnos con la península
con Madrid, en este caso de forma directa, desde la isla de La Palma. La Palma necesita que apuesten por ella. Winter está apostando por ella desde hace mucho tiempo y ahora de forma especial. Y eso, lógicamente, marca diferencias. Además, con una política en la que pone por delante la calidad. Y eso es algo relacionado con lo que busca la isla de La Palma también en este momento. Un turismo que deje más con menos cantidad. Menos cantidad de turistas y deje más economía en esa isla. Porque buscamos un modelo diferenciado. Yo creo que Winter es el partner perfecto en esa hoja de ruta que nos trazamos. Como decía, nosotros estamos trabajando para recuperar camas. Es importante para la isla de La Palma, en ese marco que nos hemos dado todos de desarrollo turístico, de buscar por ahí un crecimiento económico, que nuestros jóvenes tengan oportunidades, nuevas oportunidades, que, como digo, siempre pueden elegir entre quedarse o irse. Hasta ahora solo habían tenido una opción. Pues esas conexiones directas con la isla de La Palma, el poder aumentar las camas por otro lado, que estamos trabajando en ello, pues yo creo que habla claro de la política que queremos allí. Y no nos vamos a quedar solamente con Madrid, yo se lo digo a Noelia Curbelo para que lo traslade, porque creo que en esa línea trazada por la empresa con La Palma, por el Cabildo Insular de La Palma, pues la apuesta, el objetivo tiene que ser conectar a más ciudades de la península con la isla de La Palma de forma directa. Así que, bueno, aprovecho la ocasión para lanzar ese guante que ya estaba lanzado y espero, lógicamente, que podamos conseguirlo en el menor tiempo posible porque lo necesitamos. Muchísimas gracias, Winter, muchísimas gracias, Noelia, muchísimas gracias, Canarias Viajas y Mila. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. La Palma no la representa el presidente, la representamos todos los que estamos aquí en este momento, directa o indirectamente, y necesitamos empujar todos en la misma dirección, o como yo también suelo decir, tirar del mismo lado de la cuerda para que esa isla tan maravillosa se recupere cuanto antes y pueda aspirar a tener un futuro que hasta este momento se le ha sido negado. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conozcan, mi nombre es Raquel Rebollo, soy la consejera de Turismo del Cabildo Insular de La Palma. Antes de nada quería agradecer pues, la presencia de todos, como ya les he dicho en el avión, en el reactor. Gracias por trasladarse aquí, que aunque sea solo un día, pero bueno, es de agradecer. Y luego también quería agradecer, por supuesto, a Winter por este acto. Y nuestra agencia de comunicación que tenemos aquí en Madrid, de New Link, a María y a Natacha, que nos han hecho un despliegue también muy rápido. Agradecemos las personas que desde Madrid nos han venido a ver con el poquito tiempo que hemos dado para el acto y que, bueno, que es un lunes a las 9 de la noche y es de agradecer que estén aquí cubriendo el evento. Bueno, como siempre, como los últimos que acabamos de hablar, pues muchas de las cosas las han dicho, pero bueno, yo que había escrito unas palabras y me gustaría compartirlas con ustedes. Bueno, para mí es un honor y un privilegio dirigirme a ustedes en esta ocasión tan especial. Hoy celebramos no solo una alianza estratégica, sino un vínculo de colaboración y compromiso que une la compañía Winter Canarias con la isla de La Palma. Quiero expresar mi más sincera felicitación por el crecimiento que está llevando la compañía, con más de 250 vuelos diarios, 8 destinos interinsulares, 13 nacionales y 18 internacionales. Alianzas como, alcanzando una cifra récord de 75 millones de pasajeros desde su inicio. Todo un récord. En los últimos 12 meses han transportado 27.000 personas, pasajeros, con conexión desde La Palma o hacia La Palma, gracias a su mejor horario y con las rutas internacionales que tienen desde la Palma. Es un honor contar con una compañía de tan relevancia, Made in Canarias. Todo un placer. La relación de Winter con la isla de La Palma ha sido continua a lo largo de los años. Los motivos han sido diversos, pero en su mayoría centrados en fines sociales, sanitarios, medios ambientales o por motivos de emergencia. Disculpe. Así como contar con su colaboración a través de patrocinios publicitarios de grandes eventos culturales y deportivos como el Love Festival o Transvulcania, entre otros. Esta alianza no solo ha facilitado el transporte de residentes y visitantes, sino también ha sido un pilar en tiempos difíciles, en momentos de adversidad,
como los recientemente desafíos que hemos enfrentado. Vinter se ha mostrado ser un socio leal y fiable, asegurando que nuestra isla pertenezca conectada y reciba el apoyo necesario. Pero no ha sido hasta el presente legislatura donde la actual Corporación Insular ha dado un paso mayor y firme para cerrar por primera vez un convenio bianual centrado únicamente en materia de promoción turística, cuya finalidad es optimizar la actividad promocional mediante la realización de acciones enmarcadas en el Plan Estratégico de Turismo, que ayuden al destino de la isla de La Palma a mejorar su posicionamiento y con ello elevar el número de personas que nos elijan como destino vacacional o de ocio la isla de La Palma. Entre las acciones a realizar, fruto de este convenio firmado el pasado mes de enero en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, aquí en Fitur, podemos destacar varias acciones. Bueno, pues el conocido bautizo que hemos podido celebrar, el Embraer E195E2, llamado La Palma. Vamos a tratar de incrementar el tráfico indirecto con La Palma, como ya se ha estado reflejando en el 2023, con un aumento con más del 50% frente al 2022 como consecuencia del crecimiento de Vinter en rutas exteriores. También hacer un desarrollo estratégico de la ruta de La Palma para captar tráfico indirecto internacional a otras aerolíneas y aprovechar las alianzas con otras compañías como Condor, Finnair, United Airlines, entre otros. También el convenio encierra el desarrollo de una campaña específica para dar a conocer un nuevo producto lanzado recientemente por Vinter llamado el AirPass. También desde este convenio queremos desarrollar un plan estratégico en el aeropuerto Tenerife Sur, Reina Sofía, en donde actualmente operan 48 compañías aéreas en más de 95 destinos, convirtiéndolo en un aeropuerto estratégico para la isla de La Palma. Es por ello que hemos llegado a un acuerdo de colaboración entre el Cabildo, varios operadores turísticos y Vinter, que será aplicado en este año y para el año que viene, con 6.000 plazas. No podemos dejar pasar la oportunidad de trasladar las mejoras de las conexiones entre La Palma y la península, a la cual me sumo al presidente, de intentar conseguir otras nuevas rutas más. Sabemos que está trabajando arduamente en lograrlo y en un futuro no muy lejano podemos contar con los vuelos directos a la península. Esta mejora será, sin duda, un gran avance para todos nosotros. Y ya por último, pues quiero agradecer, ya para finalizar, a cada uno de los miembros de Vinter, desde la dirección hasta el personal de tierra, vuelo, mantenimiento, que mi hermano está en mantenimiento, hay que nombrarlo, nuestra profesionalidad y dedicación verdaderamente apreciada y valorada realmente por todos los canarios. Y veo que aquí en Madrid pues también está valorada. Y bueno, en nombre de todos los palmeros, hacemos eco y reitero nuestro más profundo agradecimiento. Esperamos continuar con esta bonita colaboración y seguir trabajando juntos para el futuro lleno de éxitos y oportunidades. Disfruten de volar a modo canario. ¿Eh?